En Arteaga, se mejora la estación de bombeo en el sistema de agua potable con una inversión superior a los 18 millones de pesos. Para beneficio de los habitantes del municipio, se entregó una patrulla, equipo de cómputo y sillas de ruedas. En Cuatro Caminos, municipio de Mújica, se conmemoró el 97 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Durante el evento, se llevó a cabo la firma del Acuerdo por la Unidad y Desarrollo del Campo de Michoacán, donde el representante del Ejecutivo Estatal refrendó el compromiso de la actual administración con el desarrollo del sector agrícola y entregó 8 tractores e implementos agrícolas. En Yurécuaro se entregan recursos del programa Fondo de Apoyo a Migrantes por más de 3 millones de pesos, beneficiando a familias de Tanuato, Churincio, Guaniqueo, Yurécuaro y Ecuandureo. Se inaugura la primera etapa del Centro de Desarrollo Comunitario con una inversión superior a los 6 millones de pesos. Además, se entregaron sillas de ruedas a personas con discapacidad y equipo de cómputo al ayuntamiento. En Morelia, inicia el curso de formación inicial Policía Michoacán en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado, con 426 mujeres y hombres comprometidos con la entidad. Esta acción se suma a las medidas para restablecer la seguridad en el Estado, conjuntamente con la firma del Mando Único, la desaparición de los grupos de autodefensas y la depuración de la Fuerza Rural.